Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Gaspar Studio. Mi nombre es Gaspar Téllez. En este video les vamos a mostrar, les vamos a dar, enseñar cómo hacemos un butcher block o una tabla para carnicero. Este tipo de tablas, así como ven esta, están hechas con el engrave, viene siendo con el grano vertical. Eso es para que tengamos un poco más de la forma que se hacen del grano parado con el grano vertical es para que cuando ustedes corten el cuchillo no le maten el filo al cuchillo y las tablas duren más por la misma razón, como tienen el grano al revés, lo tiene parado, entonces entra muy fácil y se pueden volver a restaurar mucho más fácil que las normales, las que son con las tablas rectas, así como ustedes ven por ejemplo esta mesa de trabajo. Entonces lo que vamos a hacer es enseñarles cómo hacemos este tipo de tabla. Esta está hecha con una madera que se llama cucharilla y nogal, y les vamos a mostrar todo el proceso para que se den cuenta cómo la terminamos. Así es que vamos a trabajar. Aquí tenemos las dos tablas de tablones de cucharilla. Y si se dan cuenta, están todavía con las marcas de la sierra. Y están muy pandeadas. Estas ya están secas, tienen ya más o menos 2 años secándose. Pero están muy torcidas. Lo que vamos a hacer, vamos a primero a pasarlas a la canteadora para emparejar una cara primero. Después de que limpiemos una cara, las vamos a pasar ahora en un canto. Así tenemos ya dos superficies que queden perfectamente bien limpias. Después de eso, las vamos a poner al cepillo para que queden limpias. Y que queden todas del mismo espesor. Ahora vamos a sacar la medida de las tablas que tenemos para cortarlas. Esto van a ser vamos a cortar tiras de 2 pulgadas de grueso. Bajamos la sierra para que únicamente queden los dientes expuestos como seguridad. Y ahora vamos a cortar. Esta madera de cucharilla es bastante dura, es de un estilo como el encino, crece aquí en Valle de Bravo, es una madera local, no es muy comercial, es de un árbol que se nos cayó en unas tormentas pasadas, lo hicimos tabla y lo pusimos a secar, ya tiene un porcentaje de humedad como del 12%, lo cual ya es trabajable. Ahora vamos a cortar las tiras de nogal. El nogal es más delgado, pero lo vamos a cortar del mismo ancho. En 2 pulgadas también. Ya tenemos toda nuestra madera. Ahora vamos a presentarlas para más o menos ver la forma que las queremos, el diseño que queremos. Vamos a poner una de cucharilla y una de nogal. Y vamos a ir acomodándolas poco a poco para que tengamos la forma, el estilo que queremos. Así es más o menos como van a quedar. Ahora vamos a alinearlas y vamos a encontrar la que esté más corta. De esa manera podemos sacar el tamaño de lo largo de todas iguales. Esa es la que está más corta. Vamos a sacar nuestro trineo y lo vamos a poner en la sierra para poder hacer cortes transversales. Vamos a subir la sierra ahora para que nos permita cortar al grosor de la cucharilla, que es la más ancha.
y vamos a cortar a medida ahora. Lo primero que hacemos, vamos a cortarle las puntas para que se limpien las puntas y después cortamos a lo largo. Ya tenemos toda nuestra madera ahora sí ya completa, con de todo el mismo largo, el mismo ancho. Así es como la vamos a presentar. Vamos a voltearle los detalles, los nudos o cualquier tipo de imperfecciones que tengan, para que tengamos una cara que quede lo más limpia posible, que va a ser la cara de presentación. Volvemos a checar otra vez. Y vamos a marcar para que sepamos que esa es la orientación de la forma en que vamos a pegar. Escogemos las mejores tablas para las puntas, que tengamos las mejores maderas en las orillas. Y ahora vamos a prepararnos para pegar. Aquí lo estoy aplicando con mi dedo porque no encontré mi cepillito que tengo de silicón para ponérselo, pero lo estamos esparciendo perfectamente bien la superficie y vamos pegando. Ahora sí, las vamos a poner, vamos a presionarlas. A prensarlas, nos aseguramos que queden perfectamente bien rectas y que queden parejas. Le vamos a poner dos prensas abajo y una prensa arriba para poder darle una presión bastante uniforme. Ponemos poca presión poco a poco, nos aseguramos que queden parejas, las vamos a dejar secar mínimo 4 horas, a veces las dejamos hasta 24 horas para que el pegamento quede bien, bien seco. Ahora vamos a cortarle a una de las tiras, vamos a cortarle uno de los lados, vamos a cortarle una tira de una media pulgada, después les voy a explicar por qué hacemos eso. Ahora la vamos a pasar al cepillo para dejarla que quede toda pareja. Ya que están limpias las dos superficies, la vamos a medir de nuevo a la sierra, a ese espesor que quedó final después de la cepillada, y vamos a cortar de ese grueso. Vamos a cortar tiras, pero vamos a cortar tiras ahora a través del grano. Y las vamos a manteniendo en un orden. Y bajamos la sierra por seguridad. Ahora, si se dan cuenta, ya están todas cortadas,
pero siguen teniendo la misma línea del grano. Ahora vamos a voltearlas para que quede el grano vertical, el end grain que se le llama. Y lo que vamos a hacer para que la alineación de la madera quede de diferente forma, vamos a voltear cada una y vamos a empezar a darle un tipo de dibujo, de patrón, un diseño diferente, que quede un poco más cuadriculada, que no queden las líneas todas iguales. Esa va a ser nuestro diseño final. Esa que tiene un nudo se la vamos a poner hacia abajo. Y ahora sí, procedimos a pegar de nuevo. Ahora sí le aplicamos el pegamento de nuevo, ya con mi brochita de silicón, que ya está en la botella de pegamento, y volvemos a prensarlas de nuevo. Es bien importante que se mantengan perfectamente bien alineadas, bien planas, para que cuando volvamos a lijar de nuevo, nos cueste menos trabajo. Ahora, como ya el grano está paralelo, está vertical, entonces necesitamos que quede más parejo para que sea más fácil la lijada. Y lo volvemos a dejar secar. Ahora lo vamos a lijar en nuestra lijadora de tambor. Poco a poco le vamos a ir quitando las marcas. Si se dan cuenta, está un poquitito ahí dispareja. Más o menos le vamos a dar como unas 4 o 5 pasadas en la lija. Esta lijadora tiene una lija de número 60, que es bastante agresiva. Empareja bastante rápido y después lo que vamos a hacer, vamos a pasarle la lija de banda con la número 80 para quitarle las marcas de la lijadora de tambor. Una pasada muy sencilla, nada más quitarle las marcas. Y emparejamos todo, quede bien uniforme. Ahora le vamos a pasar con la lijadora orbital desde la lija 80 hasta la lija 180, tanto los lados como las caras. Le vamos a redondear un poco las esquinas. No me gusta pasarle el router, me gusta pasarle la lijadora para matar el filo, que quede una cosa muy natural, una redondeada muy natural. Después le vamos a pasar con la lija también hasta la 180, para que quede toda muy lisita, muy pareja y muy normal. Después le vamos a aplicarle mínimo unas 2 manos de aceite mineral, que quede bastante bien saturada de aceite. Si se dan cuenta, al principio se va penetrando el aceite hasta que lo absorbe todo. Eso lo hacemos en las dos caras y en los cantos. En los cantos obviamente absorbe menos porque el grano está al hilo, está parejo, pero en la punta lo absorbe más. Y ahora le vamos a poner un betún que hacemos nosotros, que es cera de abeja con aceite mineral. Le vamos a dar unas buenas capas de eso. Eso nos permite que podamos sellar el aceite en la tabla y después le damos una pulida. Ahora le vamos a marcar en una más o menos una distancia como de 1 pulgada de la orilla. Vamos a marcarle los 4 puntos para ponerle las patitas de plástico. Esas patitas de plástico nos van a ayudar para varias cosas. Una de ellas, la más importante, es de que cuando se emplea no se quede la humedad, no quede
se puede decir encarcelada en medio de las dos, de las superficies, ya sea que sea en la cocina, una cubierta de cocina. Eso le permite que se pueda ventilar. Y también le sirve para que no se resbale. Y por último, le ponemos nuestra marca. Está tan caliente que el aceite y la cera se están hirviendo ahí cuando lo estamos aplicando, cuando lo estamos marcando. Ahí ya está listo.